Nos tenemos a nosotros a Sara, la chica catalana que hoy, menudo partido te has marcado. Yo creo que de los mejores del que te estoy viendo jugar en Porriño. No estaba saliendo mucho últimamente, ¿no? Hasta que te recuperaste. Pero bueno, qué partidazo, la pena fue estos últimos instantes, ¿no? Estabais por encima, pero ¿qué ha pasado? ¿Eh? La verdad que, bueno, hemos tenido la baja de Cecilia, que Cecilia en ataque es muy importante en este equipo. Nos hemos puesto nerviosas, no hemos sabido atacar, hemos perdido balones tontos y se nos han puesto por encima. Hay que reconocer que ellas son muy altas, ¿verdad? Más que vosotras, en la estatura vale mucho atrás en la defensa, ¿eh? Sí, estabais tirando hasta por abajo, ¿no? Sí, la verdad que son súper altas, no podíamos lanzar de lanzamientos exteriores porque la verdad que las paraban todas, entonces teníamos que penetrar todo el rato entre 1 y 2, entre 2 y 3, y llega un punto que ya tienes un desgaste que ya no puedes con tu cuerpo. Tú arriba bien, y muchas bien, y atrás Susi estaba que se salía, pero al final ya no puede llamar la chica atrás de la Stenbach de los 7 metros, solo falló uno, ¿eh? Sí, la verdad es que es una gran jugadora y su portera también ha hecho mucho para que, pues eso, que salgan de contraataque muy rápido y se nos pongan por delante. Al fin y al cabo, al final ha sido eso. ¿Vas a grabar el partido de hoy? Sí. ¿Solo por ver todos, el ambiente? Todos, todos. Yo me lo he pasado muy bien, es una experiencia más. No ha podido ser, pero tenemos que irnos orgullosas porque el Porriño nunca había llegado hasta aquí y nos tenemos que quedar con esto y seguir para adelante.